Señores, frente a la pelota, el capitán Eduardo Domínguez, camiseta número 25 en el arco, Esteban Conde, 29 y medio, se va a venir la orden de pelota, Domínguez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Duracán! Gol del Globo, gol del equipo dirigido por Apulso. Se pone en ventaja el Globo. 30 minutos de esta primera parte de penal. Eduardo Domínguez dice que acá en Parque Patricios, Huracán le gana a Rafael 1-0. Eduardo Domínguez hizo lo contrario a lo que indica la regla. Así que los zurdos la cruzan, pero el remate del capitán fue fuerte. Sí, al palo de la mano derecha de Conde, que se tiró hacia ese sector, pero nada pudo hacer. Ganó Huracán. Sí, no sé si será justo o no, pero en el fútbol digo que los goles hay que hacerlos y la justicia hay que dejarla para otros órdenes de la vida. Gana Huracán para empezar a salir de la malaria. Señores, 16 minutos, tiro libre para Huracán, frente a la pelota Toranzo. Centro de Toranzo, pasado para Domínguez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Huracán! Gol del Globo, gol del equipo de Néstor Apuso. Tiro libre de Toranzo. La pinchó nada más para que se remató la defensa de Rafaela y aparezca sobre el sector derecho Domínguez, que solamente la tuvo que puntear ante la salida de Conde. 16 minutos de esta segunda parte. Huracán 2, Atlético Rafaela 0. Doblete de Eduardo Domínguez. En este segundo tiempo, Huracán no había pateado al arco, había optado, sí, el conjunto de Apuso, por defenderse. Y la pelota parada, eso que es tan importante en el fútbol y que muchos técnicos la desprecian, sí, le da réditos a Huracán, porque Toranzo lo vio a Domínguez, que Rafael, al igual que toda la noche, empezó a tirar en la chica, que lo hizo totalmente de manera errónea, y apareció el 25 el capitán para definir como un 9 para poner en 2-0. Resultado exagerado por lo mostrado, pero como siempre digo y como siempre manifiesto, la justicia en el fútbol es irrelevante, hay que hacer los goles. Jugando ya y le queda la pelota a Ferreira en ataque, lo ve pasar como loco a Sachs, va jugando Sachs a la pasada que iba Aymara, no podía cortar Balbi, se mete en el área González, le hizo bien la personal, tiro al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rafaela! Gol del conjunto santafesino, gol del equipo de Leonardo Estrada en 20 de esta segunda etapa. Cuando había 4 centros consecutivos, hizo la personal González ante muchas piernas de Huracán del Globo. Se encontró casi bajo el arco, defendido por Marcos Díaz, y puso ahora las cosas mejor y más lindas todavía para que vivamos más fútbol en los 20 del segundo tiempo. Huracán 2, Atlético Rafaela 1. Federico González. Y decíamos, cuando Huracán había anotado el segundo, que el equipo de Apuso se replegaba, sí, que no había pateado al arco. Me parece que este gol de Federico González se ajusta un poquito más a la realidad, porque Huracán sacaba la pelota, pero nunca ganó la segunda jugada. Y de una segunda jugada, sí, nace el gol, porque González la agarra en el borde del área, deja 4 hombres en el camino y define bárbaro con el manual del delantero goleador para el ex hombre de Ferro Independiente y pone a la crema en partido. No lo den por muerto al equipo de Leonardo Estrada. La pelota de Serrano, abriendo la cancha para Luchans, control de Luchans, la pincha para el centro, ahí está, el Puseto, ¡gol! ¡Gol!
de Atlético de Rafaela, gol de la crema. Señoras y señores, en 24, empata el conjunto visitante, centro cruzado, no llegaba González, sí llegó Puceto. En 24, Huracán 2, Atlético Rafaela 2, Ignacio Puceto lo hizo. Nosotros marcábamos que Huracán estaba metido atrás, que no ganaba la segunda jugada y que siempre sufría con los centros cruzados. Un gran centro de Luchance para Puceto, que primerió a Balbi, que durmió la siesta, como se hace en Santiago del Estero, y el 23, el ingresado, pone el 2-2. Sí, me parece que esto se adecuó un poco más a lo que pasó en este segundo tiempo. Pero lo de Huracán es preocupante, porque pasar de un 2-0 a un 2-2 en una ráfaga de 4 minutos es para pensar seriamente. Buscando la victoria, Rafael a la crema. La pelota en control de Serrano. Le metió un codazo a Lemos. Con las pelotas Sachs. Abriendo la cancha ya para Puceto. Va el autor del empate. Tocando corto con Sachs. Tira al centro. La pelota, la pasada, rebotaba en Balbi. Pelota de Marcos Díaz. Estudios centrales con Nacho Píndola. ¿Qué nos queda en el tintero? Nos queda por repasar la B Nacional, que se encuentra primero el conjunto Deportivo Santa Marina de Tandil. Pelota que... para Ávila, se mete en el área, está, se va frenando. Enfrente a la marca de Conde, lo dejó en el camino, Ávila, Ávila, Ávila. ¡Gol! 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 ¡Huracán! ¡Gol del Globo, señores! Que finalizando el segundo tiempo, 41 tenemos. Se metió en el área, Ávila dejó en el camino. ¡Ay, Luchance! Se enfrentó a Conde, que también lo eludió y le dio el zurdazo que la clavó al ángulo. Señoras y señores, lo ganaba 2-0, se lo empataron. Y ahora se vuelve a poner en ventaja con uno menos. Huracán 3, Atlético Rafaela 2. Guanchope Ávila lo hizo. Decíamos que Huracán había negociado, sí, replegarse y apostar alguna contra, y de golpe se encontró con el 2-2. Y es más, en su segunda incursión ofensiva, un gran gol, una gran factura de Guanchope Ávila, que la aguantó al área como un número 7, que enganchó, que desbordó al mejor estilo René Houseman, sí, rememorando alguna vieja gloria de aquí de Parque Patricios, y definió con el manual del goleador. Si gana Huracán, 3-2. Siempre sufriendo Huracán, ¿eh? Si no sufre, no vale para el Globo.